Niñitos, nuestra clase de hoy es seguimos evaluando, ¿no? Y lo que nos habíamos quedado en matemáticas. ¡Wow! ¡Se ve por afuera! Bien, por favor, les voy a pedir rapidito que cuando yo pregunte algo, usted participa. Participa rápido. Participa rápido. Jacielito, ¿me vas a escuchar, mi amor? Por favor, no interrumpa cuando estamos preguntando a un niño. El niño participa rápido y yo paso al siguiente, paso al siguiente. ¿Ya? Ustedes tienen aquí en la pantalla, tiene la descomposición del número de tres cifras. A ver, rápidamente, Altamirano, rápidamente. Si no contesta Altamirano, si no contesta Altamirano, paso al siguiente y luego retrocedo al niño que no respondió. ¿Ya? Por favor, si no contesta rápido, paso al siguiente. Altamirano, hijo. Altamirano, sí. Buenos días. ¿Ves la pantalla, mi amor? Sí. Ya, ¿podrías descomponerme el número 6, este número? ¿Qué número es en primer lugar? El que estoy señalando. 60. No, 625. Bien. Ahora descomponme aquí. Descompón esta cifra acá en 3, así como el ejemplo de arriba. Altamirano, descompón. Mira, ¿lo ves mi cursor? ¿Ves mi cursor? Esta cifra, descompónla en 3. En centenas, en decenas y en unidades. Alejandro, ¿aquí qué sería? Está apagado tu micrófono, Alejandro. Está apagado tu micrófono. Alejandro. Ya, ahora sí. Ahora sí. 600. Ya. 600 lo pongo acá, en el primer cuadrado. Ya. El 2 lo pongo abajo del 30, donde está. Sí, pero dime cómo sería, 600 más. 500 más. No. 600 es aquí, ¿verdad? Y este, sí. ¿Aquí qué pongo? ¿Qué pongo acá? ¿Qué número? 2. No, 2, esto no es 2 unidades, no es 20. A ver, otra vez. 20. Otra vez, Alejandro, otra vez. 600, ya dijiste 600, más. 600, 20 y 50. 50, Alejandro. No, 5. A ver, Alejandrito, aquí es 537, 500 más 30 más 7. Aquí es 625. ¿Qué dije? Nuevamente repítelo. Alejandro, repite. 625. 625. Ahí está. 600 más 20 más 5. ¿Y cómo sería el de abajo, Alejandro? Ahí no te digo nada, ya solito. ¿Aquí cómo sería? 251. Más 1. Bien, muy bien, Alejandro. Ahora sí, Mía. Aquí el número, ¿cómo se lee este número? Mía, mi cielo, ¿cómo se lee? 474. Bien, ¿y acá qué pongo, Mía? Si lo voy a descomponer. 4. Aquí, hijita. 400. 74. Más 4, perfecto, muy bien, Mía. Tiago, rápido,
ya deben, ahorita ustedes deben rápido participar, ¿ya? Tiaguito. ¿Qué número es este? Recibiendo 76. Ahora lo descompones en 376. Muy bien, excelente. Abigail. Abigail, ¿qué número es este? Se va preparando. Ah, ¿cómo, cómo? 521. Bien, 521. Descompongo, amor. Descompongo. 500 más 20 más 1. Perfecto. Ustedes ya están tromes en esto. Excelente. A ver, Abril de mi vida. Abril, nos toca, te toca a ti. Escribe el número anterior y posterior. El número que está antes de 569. ¡568! ¡Perfecto! Chicos, atentos los demás, ¿no? Miren cómo lo ha dicho Abril. Ha repetido el número anterior, dice 560 y le ha quitado una unidad a la unidad. Por eso que ha dicho 568. Luego, Abril, 500... 570. Perfecto, muy bien, Abril, perfecto. Chicos, miren lo que ha dicho Abril. A este 69 le aumentó una unidad. Después de 69, 70. Entonces ha dicho 570. Perfecto, Abril, muy bien. Ahora, Gabrielita. Un número anterior a este. ¿Quién es? Gabrielita, estamos haciendo el número anterior. Un número anterior a este. ¿Dónde está mi cursor? Cuatrocientos 417. Perfecto, muy bien, chicos. ¿Y el posterior? 419. Excelente, Gabrielita. Niños, miren cómo están respondiendo, ¿ah? Está muy bien la respuesta de Gabrielita. Muy bien, Gabrielita. A ver, sigue José. José, un número anterior a este. Ya sé. 398. Perfecto, muy bien. ¿Y acá? 400. ¡Wow! Muy bien, Abril. Voy a decir una cosita. Yo también estaba contestando cuando estaba callado mi micrófono. Está muy bien, Abril. Tú vas contestando porque va, y así vas aprendiendo, vas repasando. Y tú, pero tu micrófono, este Josecito. Está muy bien lo que estás haciendo en responder junto con los demás niños, pero con el micrófono apagado, ¿sí? Así me gusta, para que no interrumpamos a los demás. Bien, este José, ¿por qué? Él dijo de frente, dijo 400 acá, porque aumentó a este 99, le aumentó uno y formó una C. ¿Una qué formaste, José? ¿Una centena? Una centena. Entonces le sube una centena, le aumentas a tres centenas, sería cuatro centenas. 400, ¿no es cierto? Bien, ahora acá le toca a Génesis. Un número anterior. Aquí estoy, Miss. Génesis, un número anterior a 500. Ay, eso sí que está. A ver, Génesis, yo creo que sí puede ser. Facilito. A ver, mi cielo, ¿cuánto salió? 409. 400. 409, 400.
499. Porque igualito que acá, ¿no es cierto? De 399, ajá, 400. Ahora un número antes del 500, 499. ¡Qué bien! ¿Y acá? ¿Cómo sería? 501. Excelente, muy bien, Génesis. Danielita. 500. Un número anterior a 600, a este, no lo digo. 624. Perfecto, y el siguiente. 626. Perfecto, muy bien, Gabrielita, qué lindo, mi niña. Soy Daniela. Danielita, sí. Es Daniela. Daniela, Danielita, sí. No he dicho Gabriela, he dicho Daniela. Danielita, listo. Ya terminamos con Danielita. Ahora con Ariana. Sí. Ariana de mi vida. Dice acá, relaciona cada número con su descomposición. El número, ¿qué número es este, Arianita? 893. Bien. ¿A dónde iría? ¿Con quién iría 893? ¿Con cuál de estos números están descompuestos? 800 centenas más 9 decenas más 3 unidades. Ya, ¿dijiste 800 centenas o 8 centenas? 8. 8. Porque si decimos 800, es un número mayor, ya, mi amor. Decimos 8 centenas. Bien, muy bien, Oleita. Diego Padilla. Emanuel. Diego Padilla. Diego Padilla, el siguiente. Rápido, corazón, no te demores. Ya, corazoncito, entra. Léeme este número, Diego. Dieguito, léeme este número. Diego, ya. Dieguito. Estoy. Ya, léeme este número, hijito. 769. Bien. ¿Con qué lo relacionas? Con 7 centenas, 6 decenas y 9 unidades. Perfecto, muy bien, Diego. Uy, esto es papayita para ustedes. Y ahora sí, ya están preparaditos para tercer grado, creo, ¿eh? A ver, vamos a ver Armandito. Creo que Armandito no entró. ¿Armandito? Armandito no ha entrado. Fíjate. Armandito Prado no está. Y entonces Príncipe. Profesora. Corazoncito, léeme esta cifra. Ayarita Génesis. 350. Muy bien. ¿Con cuál lo relacionas? Corinita, ¿con cuál de las descomposiciones lo relacionas? Con el de acá. Ya, dilo. Con el dilo. 3 centenas más 5 unidades. ¿Tres centenas más 5 unidades? Ajá. Oh. ¿Este es 5 unidades? Mira, Corinita, mira. 3 centenas más... 3 centenas y 5 decenas. Eso, perfecto. Muy bien, Corinita. 3 centenas por 5 decenas. Si decimos con 5 unidades sería esto, ¿no es cierto? Porque acá está el 5, acá está 305. Tú has leído 350. Muy bien, Corinita. Ahora sí, 3 centenas y 5 decenas. Bien, continúa Calé. Dieguito, ¿a dónde has ido? Continúa Calé. Atento los demás niños a todo lo que están respondiendo. Rápido, Calecito. Calé. Calé. Ya, pasamos. Enzo, Encito.
Enzo. Sí, Miss. No, sí está bien. Encito, ¿qué número es este? Es 305. ¿Con cuál lo relacionas, Moncito? ¿Con cuál de las centenas descompuestas? ¿Con cuál de los números que están acá? Con el... No me ha desprendido dos primeros. Con el tercero. Muy bien, ¿cómo lo lees? Tres centenas, cero decenas, cinco unidades. Ajá, ¿no? Tres centenas, cero decenas, cinco unidades. Acá no le han puesto cero decenas, solamente está más cinco unidades. Bien. Ahora, encito, uno más aquí. ¿Cómo me descompones esta cifra? 881. 881 es la cifra. Y acá lo he descompuesto 800 más 80 más 1. ¿Cómo sería acá esta cifra, encito? Léeme, por favor. 500. ¿Ya? Uh-huh. Y acá, ahí, ¿cómo? Aquí pongo... 515. ¿Y acá cómo lo descompongo? 500. ¿Más? 15. ¿Más? No, no. 500 acá. Y aquí sería... Más 10. Muy bien. ¿Más? 5. Muy bien, Encito. Excelente. Tú eres un buen matemático. Muy bien. Gracias, Encito. Ahora, Emanuel. Emanuel... Estoy preparado para cada desafío. Estás preparado. Muy bien, mi amor. A ver, ¿qué número es este? 990. Ahora, ¿cómo lo... ¿qué escribo acá? 990. Ya, muy bien, Emanuel. Y ahora los compongo. 900, huevo más 90. Más 90, excelente. Así como los modelos, ¿no? Como los modelos que hemos visto anteriormente. Bien, muy bien, Emanuel. Te felicito. Le toca a Antonella. Preciosa Antonella. Vamos a leer esta cifra, mi cielo. Miss. Linda Antonella, mi. Dice 705. Bien, hijita, ¿qué le pones acá? 700. ¿700? 5. 5. ¿Y acá cómo le coloco? ¿Cómo lo descompongo? 700. 705. Solamente 700 y acá pones 5, ¿no? Porque nosotros cuando descomponíamos en 3, poníamos para las decenas, si no había decenas, poníamos 0, 0, ¿te acuerdas? Así también podemos hacer, ¿ya? Para que no se confundan, ya, el poner 0, 0. Pero como aquí me está indicando que no coloco las decenas, no lo coloco. Si hay un, si acá dice 705, acá pongo 700 y acá pongo el 5. No hay un rectangulito para las decenas. No hay. Entonces solamente pongo 700 y 5, como está aquí, ¿no? ¿Qué página? Bien, le toca por favor a Jacielito. Jacielito, y te vamos a terminar con Joaquín después. Jacielito. Ya, aquí estoy. ¿Qué número es este? ¿Es otra? Sí, ¿qué número 323. Es? 323. 323, y está. Gracias, Jacielito. Jacielito, ¿y cómo se lee? ¿Cómo lo descompones? ¿Tú cómo lo descompones este número? Tres antenas más dos decenas más tres unidades. Bien, y si yo te lo digo que lo descompongas en cifras, ¿cómo sería? ¿Qué? Si te digo que lo descompongas así, como este número, como este, ¿cómo lo descompones? Como este número, a ver. A ver. 300. ¿Qué? ¿Cómo lo lees? 300 más. 300 más. 20. 2, digo 20. Más. Más 3. Más 3, muy bien. No fácil, ¿no es cierto? Esto está facilito. Bien. Gracias, facilito. Joaquín, terminamos con Joaquín. Joaquín.
Joaquín, hijito, léeme Juan esta Joaquín. Cifra. Léeme esta cifra, mi amor. Joaquín, prende tu micrófono, se está apagado. Ya, yeah, Joaquín no va a leer. Joaquín. No, sí, ya, yo creo que me gusta uno. Ya, yeah, Joaquín, ¿me puedes leer esta cifra, por favor? Mira, estas son las unidades y estas son las centenas. Uh-huh. Léemelo. 40 centenas, sí. ¿Cuántas centenas hay? ¿Aquí qué número pondrías, Joaquín? Cuatro centenas. ¿Hay decenas? Sí, 9. Estas son decenas. Ah, ya te diste cuenta. ¿Hay decenas? No. ¿Qué, ¿Qué pondrías cuando no hay? Cero. Ya, entonces, ¿qué número es, Joaquín? Solo Joaquín, ¿ah? Cuatrocientos nueve. Eso, muy bien, Joaquín, 409. No hay ninguna, no hay ninguna decena, por eso lo ha leído acá como cero. Cuando no hay decenas, se pone cero decenas, ¿ya? Para que no nos confundamos y leemos 409. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Ahora sí, entonces podemos pasar a nuestro libro. A ver, espérate. Aquí tengo... Pasamos a nuestro libro, ¿no? ¿Estás viendo la tele? Ajá. Aquí vienen mis matemáticos. Miren bien, escuchen, ¿ah? Alejandro Altamirano. Alejandro me va a desarrollar el primero. Escuchen. Luego sigue Mía. Mía el siguiente. Mía. Mi calculadora, Alejandro. ¿Cómo vas a usar la calculadora? Utiliza tu lapicito y una hojita. Yo solamente pregunto. Voy a decirles a quién me tocó. Y solamente pregunto, ¿ya? Así es que ya estoy repartiendo los números. Altamirano el primero, y Mía el segundo, y Tiago el tercero. Vamos, desarrollen por favor. Alejandro el primero, Mía el segundo, este, 500 más 475, y Tiago, 211 más 647. Ahora, lo que sigue, Abigail, 725 más 286, este, atenta Abigail, este, sigue, Abril, sigue el siguiente, 903 más 118, sigue Gabriela, 670 más 350. Sigue José Daniel. José Daniel responde 695 más 444. Sigue Génesis el siguiente, 316 más 946. Y Daniela, el último, 729 más 100. Bien, comienzo con Alejandro. Alejandro ya debe haber sumado ya. A ver, Tenían que estar atentos. Alejandro, ¿cuánto salió? ¿Cuánto te salió? Ese nos hemos llevado. ¿Cuánto te salió? Alejandrito, ¿cuánto te salió? Espera, ¿cómo? Es que tienen que estar listos con su lapicito ahí a la mano, Alejandro. Sigue Mía. ¿Cuánto te salió? ¿Qué te hago, Miss? Ya, un ratito, Tiago, no te he preguntado todavía. Mía, ¿cuánto te salió? 975. Perfecto, Mía, excelente. De las primeras tres
Ha salido primero Tiago, segundo Mía y tercero Altamirano, que todavía no me responde. Tiago, dime, ¿cuánto te salió? 854. ¿Cuánto? 858. Bien, excelente, Tiago, perfecto. Sigue Altamirano. Altamirano. Apúrate, corazoncito. ¿Cuánto es el primero? Dice 300 o el que está en 200. Sí, Altamirano. 298 más 463. ¿Estás mirando, corazoncito? Es este, este. Ya, mi amor. Desarrolla tu suma y luego te llamo. A ver, Abigail. Abigail, ¿cuánto te salió? Y ahora solamente pregunto, ¿cuánto te salió? Yo estoy sumando, Miss. Ya, ¿cuánto le salió a Abril? 1021. Muy bien, ¿cuánto? 1021. 1021. Oh, le salió una cifra grande a mi querida Abril, tan inteligente, lo ha podido resolver. Muy bien, Guamán, Gabriela, Gabrielita, ¿cuánto te salió? Gabrielita, ¿cuánto te salió? Gabrielita, ¿cuánto te salió? 1139. No, le estoy preguntando a Gabrielita. Gabrielita no me ha respondido. ¿Cuánto te salió, Gabrielita? Gabriela. Ya, Gabriela no me responde todavía. Ya, entonces, este, Moreno, José, ¿cuánto te salió? 1139. Wow, este, Moreno, ¿cuál es lo que has respondido? 9, 10. Ajá, te salió una cifra grande, le están saliendo cifras grandes, muy bien. Muy bien, José. Siguiente, Génesis, ¿cuánto te salió? ¿Qué cosa, Miss? Este, esta cifra, ¿cuánto te salió la suma? La estoy sumando. Ahí. ¿Cuánto le salió a Danielita, la última? 829. 829. Excelente, Danielita. Muy bien, Daniela. Ahora retrocedo a Altamirano, rápido. ¿Cuánto le salió? Altamirano. Altamirano. Nada, retrocedo. Necesito un poco de tiempo. Altamirano, ya. Retrocedo. Ahora entonces a quien no contestó. ¿Qué me pide? Gabriela. Y sumo, sumo desde abajo. Génesis, tienes que sumar esto. 316 más 946. No, estaba atentos, chicos. Gabrielita, Gabrielita, ¿cuánto te salió? Tampoco contesta Gabrielita. Alejandro, bien, ya no puedo esperar más. Alejandro, a ver, ya. Dime, hijito. Me salió 751. 700. Excelente, muy bien, excelente, Altamirano. Bien, hijito, hay que estar atentos. Ya lo tengo, ya lo tengo, Miss. A ver, dime, Génesis, ¿cuánto te salió? 125.12, parece. Ya, el 316 más 946 te tocó, ¿no es cierto? 6 más 6, ajá. 12, llevas 1. 4 más 1 más 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto me dijiste? Miss, yo ya sé. 12.51. 12.62 será, pero no es 12.62, es 1000. Mira, Génesis, corazón, corazoncito, mira, estás leyendo ya en miles. Ese uno que te salió adelantito ya es 1000. 1262. Esa sería la lectura. ¿Viejita?
Bien. Ok, Miss. Ya, sí, ya lo resolví. ¿Me puedes dejar uno para resolver? Gabriela. Sí, ya se resolví. A ver, dime, ¿cuánto te salió? 1011. Ya, ¿cuál cifra te di, Gabriela? ¡Ah! ¡Soy Abby! ¿Abby? Ajá. Ya, Abigail, ¿cuál cifra te di? 725. Esta, ¿no? La cuarta. Ajá. Ya, ¿cuánto te salió, dice? 1011. Ajá, 8, 9, 10. 6 más 5 es 11. Llevas 1. 8, 9, 10, 11. Sigue llevando 1. 7, 8, 9, 10. 1100. No, 1011. Está muy bien lo que ha hecho la suma Abigail. Chicos, los felicito. Han hecho sumas y han llegado a números de 4 cifras. Algunos niños han llegado a números de 4 cifras, ya casi a los miles, y es a eso lo que vamos a llegar. Perfecto. A ver, ahora vamos a pasar a lo del libro rapidito. Por favor, su libro, ya les dije la página 138. Su libro, la página 138. ¿Ya? Y en su libro tenemos un gráfico de barras. En el libro dice... A ver, voy a sacar un poquito la pantalla. Sí, ¿te puedo decir algo? No, Tiago, porque ya estamos terminando y nos vamos a demorar mucho. Mira, Tiago, ¿cuánto? Esa hoja allí que lo dice. Observa el gráfico de barras que representa la cantidad de páginas de un libro que han leído Gustavo, Sandra y Alberto. Luego marca la respuesta. A ver, quiero bajar un poquito, a subir un poquito para que vean ustedes la parte de abajo. Ya, ya me corre, mamá, nada más. Bien. Mire, dice, entre la pregunta es, a ver. Está mirando ahí, dice, observe el gráfico de barras que representa la cantidad de páginas del libro que han leído Gustavo, Sandra y Alberto. Ahora te pregunta, ¿cuántas páginas han leído? Aquí está la pregunta. ¿Cuántas páginas han leído Gustavo y Alberto en total? Dos o uno. ¿Cuántas han leído 500, Gustavo 500. Y Alberto en total? 500. Tengo que mirar, por favor, Tiaguito. Mira Génesis, ¿cuántas páginas ha leído Gustavo? 300. 300 páginas, ahí indica 300. Y después dice, entre Gustavo y Alberto. ¿Y Alberto cuántos ha leído, Génesis? Alberto ha leído 200. Entre Gustavo, que ha leído 300, y Alberto, que ha leído 200, ¿cuántas páginas han leído entre los dos? 300 más 200. ¿Cuántos han leído entre los dos? 300 más 200. 300 más 200. Te dice A, 200 páginas. B, 300 páginas. 500. 500 páginas. Entonces marcan 500. Por favor, 500. Marcan 500. Las alternativas están acá. Y usted marca la alternativa correcta. Ahora dice, rodea estas partes del ítem del color que corresponda. A ver, vamos a ver acá. Chicos, ya vamos a terminar. Yo creo que esto ya está facilito. Ya lo han terminado. Ya lo han hecho, ¿verdad? Ya lo han desarrollado. ¿Sí? ¿Ya marcaron 500? Sí, mira. Perfecto, muy bien. Niños. Están equivocados. Han puesto algo de comunicación acá. Sí. Eso no vamos a completar. Solamente aquí dice... Acá dice de comunicación, ¿no? ¿Cuántas páginas dice? ¿Cuál es la pregunta del ítem? ¿Cuál es la pregunta del ítem? ¿Cuántas páginas han leído Gustavo y Alberto, no?
500. Ya, esto tendrían que delinear. Delinear. Esa es la pregunta. Delinea el ítem. Delinea la pregunta. ¿Cuál es la pregunta del ítem? Dice, del ítem. Entonces, ¿de qué trata el ítem? Del libro, de la cantidad de páginas de un libro que han leído Gustavo, Sandra y